La piscina está a punto de congelarse, o sea, no falta nada para que se congele, miren. Hace así, y es hielo. Voy a intentar tirarla así y que llegue hasta el otro lado. Si se cae antes, tiro shooter a la pileta, ¿ok? Va, ¡ya! I believe I can fly. ¡No! Ahora tienes que llegar. Tengo el celular en la mano. Y yo grabado, esto se cae y me parto el culo, ¿eh? No puede ser, boludo. No, para ponerlo que lo rompes más. No. Mira, tiene hielo. Papá Noel pelo de hielo se llama. Porque no cogí la. Vale, lo tengo, me pongo de pie y la cojo, tío. ¡Yo! Vale, hazlo fuerte, fuerte, sin miedo. Se quiebra esta mierda. Vale, la concha de tu madre. Bueno, resulta que el pelotudo de Jude, estamos la practicando. ¡La concha de tu madre! Estamos practicando un día a la cancha y ya tiró la pelota a la casa de los vecinos. Tenéis gilipollas, chavales, ¿eh? ¿No hay nadie? Anda a buscarla si está ahí. ¡Ah! Está abierto, venga. No. Ok, gente, el día de hoy vamos a hacer. ¡Toca la concha tu madre! Vení. Venir a por mí. Hoy vamos a hacer la segunda parte de este video. Un video que grabé en el 2017, el cual ya tiene 1 millón de visitas. Ah, mira, hay los de básquet. Si le emboco de una, de un solo tiro, con una sola mano, desde acá, ¿qué me dan? Me regalás tu riñonera de Supreme. De una. ¡Dámela! Bueno, gente, el día de hoy vamos a hacer el crossbar challenge. Para allá. Uno. Soy más largo. No importa, ya. No, no, casi la me coso. No he conocido a nadie peor que yo en mi vida, hasta este momento. A mí me conocen como Michael Jordan, mira, te la vuelco. ¡Mate a Ronaldo! ¡No! Eso era por la remera de Argentina que lo puse. El perro. Bueno, gente, como pueden ver. ¡Oh, me ahogando! ¡No! No tengo remera abajo, así que me voy a poner otra remera. ¡No! ¡No! ¿Qué es este video, por Dios? Gente, argentinos, yo y él. ¡Espera! Contra españoles. Mexicanos. Mexicanos, perdón. ¿Vos sos mexicano? ¡Mexicano, brother! ¡Robles! ¡Esperá! A ver, ¿qué? ¡Pará, bro! Gente, vamos a hacer el crossbar challenge, que para los que no saben de qué trata es básicamente patear la pelota y pegarle al travesaño. El que le pegue, suma un punto. ¡Doble! ¡No! ¡Oh! ¡Dos puntos, guacho! ¡Bien! Vamos a empezar con esto, vamos. Modo zombie en 3, 2, 1, recoge la pelota, guacho. ¡Vamos! ¡Es un enfermo! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Viene ahí, zombie! ¡Viene ahí! ¡Transfíremelo! Empecemos con esto. ¿Con primero qué? Vamos a hacer un precalentamiento. ¿Cuál consiste? ¿Saben hacer jueguitos? ¿Saben hacer esto? Es muy fácil lo que voy a decir. El que supere las 20 ya arranca con un punto, ¿ok? El ganador de los retos es el equipo, el mejor de 5 puntos. Vamos a hacer 5 retos. El primero es esto, ¿ok? El que supera los 20 gana un punto. Cabe aclarar que Robles no sabe jugar al fútbol. Si supera las 2, me siento cumplido. Vamos, ¿eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Muy bien, muy bien, muy bien. Me emociono porque Potanos en la mierda, soy youtuber. Las 20 deben superar, ¿ok? Aclarar que mis zapatillas en este momento son mierda para esto. Cabe aclarar que ninguno tiene zapatillas de fútbol. Bajo, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡9! Es que realmente soy tan bueno que no quiero deslumbrar a la gente ni nada de eso. Bueno, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tienes que ir girando porque soy un fucking crack. ¿Qué puedo decir? Messi, Cristiano Ronaldo, todos aprendieron de mí. Y ahora lo voy a demostrar, tío. ¿Cuántos son? ¿50? Me lo hago rápido, hermano. Ponme música épica, Franquito. Lo
puedo soltar así con la mano. Sí, sí, podés. Creo que voy a ganar por él. Es el típico compañero de clase que sabe y uno sabe una mierda, pero hace el trabajo en grupo con la persona que sabe. Sí. Los tiros se van a patear desde esta línea negra, ¿ok? Desde esta. El último reto va a ser en la mitad, en la última. Hola. Pues aquí hay que ser socio, ¿vale? ¿Pero no son socios ustedes? Aquí no anuncio el campo. Bueno, ok. Hay que salir, ¿vale? Ok. Pero ya. Sí, sí, sí. Bueno, gente, básicamente nos echaron del lugar porque no somos socios. La gente ya lo vio, posta. Dame, ¡Boca la concha de tu madre! ¡Loco, calma! ¡Vengan! ¡Boca la concha de tu madre! Que nos van a echar. Acabamos de entrar a una cancha de fútbol de ilegales, como siempre. Vamos a terminar este reto, por Dios. ¡Vamos, ya! Decí que íbamos a sobornar a la guardia. Íbamos a sobornar al guardia. Al final nos abrieron la puerta y nosotros pensábamos que era solamente para socios. Pero o sea... Gracias a mi carita. Sí, a tu hermosa carita. ¿Te puedo dar un beso, por favor? No. O sea, básicamente hay un guardia que levanta una valla y nosotros pensamos pagarle para que nos deje entrar a jugar unos minutos. Estábamos para grabar. Por sobornarlo. Y le íbamos a dar 100 euros y el loco nos vio y nos abrió la valla. Porque en la anterior cancha nos echaron por no ser socios. ¿Cómo tu tía? Ok. Rápido. Crossbar es acá, ¿ok? Desde el punto en que le pega primero en tres intentos. ¿Qué pega primero? ¡Ah, es el cruz! Dale. Es al palo de arriba. Dale. Sigue. Tenemos otra chance. Dale. Dale. La ha tocado. Uno. El mejor de 3X. Llega a 3 gana. Ahora, con los ojos vendados. Mejor. Atate con esto. Mareado. El tercero es mareado. Vale. Mareado. Ayer por la noche estaba mareado yo. Es que me sentó muy mal la comida. No, si me marean voy a escupir las quesadillas. Yo ayer me cogí tu madre. Me encanta. No. Pará. El balón, ¿sabes qué? Una, dos. Espérate que se me cae. ¿Al larguero? Sí. ¿Al larguero? Sí. No, ¡pero estás viendo! ¡No, pero bueno, mucho ruido, boludo! Bueno, ya está, dale, estamos los dos acá, dale. ¡Ya! ¡Viendo! ¡Ah, estaba viendo muerte! Se veía un montón. En serio, ahora ya no voy a... una cosa, ¿el guardia que está ahí viene a jugar o qué? Pero ya fuera de coño, corre que lo tenemos tiempo. ¡Ya está, pero! ¡Doble, vamos, dale! ¡Vale! ¡Tú así ya no veo! ¡Ya! Voy yo, macho, Este puto nuestro, Rubio. No estamos haciendo nada, solo un ratito, por favor. Basta, que me asusto, la concha de madre. Puro. Seguimos 1-1. Cuarto reto, darle 16 vueltas a la pelota y pegarle al arco. Al travesaño, ¿ok? No, hagamos una cosa. Si vemos que ninguno hace ningún punto, el que la mete desde mitad de cancha. Venga, de una. Salí, dale, dale, ya, es imposible. Santa María. Dale, 18 vueltas al balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No entiendo nada, amigo. Vale, sí. Solo pido una cosa, si vomito que alguien se lo coma. Yo. Vale, me voy a dormir, chao. Cuídate que se te vaya el efecto. Como ninguna de las otras. Ah, se va a te falta él. Roblay, todo queda en vos, hermano. Todo queda en vos. Dame la puta mano. Dame la puta mano. A piso picado, guacho, ¿Ten en cuenta que la única persona que está girando al revés es como giramos nosotros? Dale, ahora. ¡No! Se la juro que la vi adentro, Voy súper bien. ¡Oh! ¡Mira, racita! ¡Raza! ¡Oh! ¡Raza! ¡Ok! Ninguno de nosotros hizo un punto en este... El primero que le pega de acá al travesaño suma el punto de este reto. Pide la tijera el primero. Dos y tres. Arranco yo primero. ¡Ay! ¡Vale, Robles! ¡Con el arco, por favor! ¡Salva el equipo! ¡Salva el equipo!
Solamente pegarle al puto travesaño y nada más. ¿Entienden eso? ¡Ah! Voy, yo voy. Vamos 2 a 1, Argentina gana. Toca. Último reto, el más difícil. Pegarle al travesaño desde mitad de cancha. Voy yo primero a romper culitos españoles. Quiero que lo voy a sacar del campo. No puede ser culitos argentinos también. Ah. Pueden ser, sí pueden ser. Voy a romper un orto argentino, ¿eh? Mira, ortito argentino. Uy. Iba peligrosa, ¿eh? Vamos, Roble, vos podés, guacho, ¿eh? Pensá que si le pegás a travesaño, te voy a romper el culo, ¿ok? Eso te ha gustado. Hermano, ¿quién le tiró un gallo a la cosa? Nice. ¿Tengo que ir de nuevo? Sí. Vamos con tijera, quien gane, gana. Cero gana, hace mucho frío y no tengo ni empatía la pelota. Dale. Tres, viva España, tres, viva España. ¿Pero tenés que jugar contra mí también? Tres. Igual en Argentina el papel y tijera es distinto. Cuando vos sacás papel, yo te mato con la piedra. Claro, es verdad, tienes razón. ¡Ganó Argentina, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Aguante Boca! ¡Me sabe! Ustedes me reconocen por ser tacaño extremo y no gastar dinero. ¿Quieren pelotas de tenis gratis? Acompáñenme. Guardando acá. Son para niños chicos, estas son de niños pequeños. No importa, yo soy un niño pequeño. Dos. Puto argentino, estos vienen a robar a España. Cuatro. Cinco. Seis. Un preservativo. Guerra de pelota, guacho. Chao.